es que los móviles, si no se encuentran en silencio, ya tienen que ponerse en silencio. Porque la última vez, en ese momento más entrañable en el que uno está a punto de llorar, suena un móvil y todo el mundo se gira y mira a esa persona que no la ha puesto en silencio. Así que, por favor, pongamos en silencio los móviles. No se come, los móviles en silencio, y la tercera de las reglas es que las fotografías, como este no es un gran espectáculo, están permitidas. Pero tenemos que hacerlas sin flash. Sin flash para que no distraigamos a los actores. Y ahora voy a subir yo esta escalerita del teatro que tenemos por aquí y va a dar comienzo la función, pero no antes, sino agradeceros a los que hoy habéis tenido el gusto de acompañarnos, no a mí, sino a los alumnos del grupo de adolescentes de los talleres municipales que se encuentran como flanes aquí atrás, y que todo el trabajo de estos 4 meses no tendría ningún sentido si vosotros no nos hubieseis acompañado en la tarde de hoy. Así que muchísimas gracias. Espero que disfrutéis del espectáculo, que sean muy fuertes las sonrisas y las carcajadas, y que os guste y que repitáis todos los años. Muchísimas gracias. Me sube la mesita que voy a subir la escalera. ¿Qué me gusta esta canción? Dice una letrita: la clave está dentro de ti, el impulso que te ayuda a sentir, la llave, la que abre tu alma. Sevilla, y aquí estamos, donde queríamos estar. Este año tú has sacado el curso y la selectividad, y el año que viene los dos juntitos en nuestra casita. ¡Qué difícil es decir y denunciar lo que no nos gusta! ¿Están llegando los compañeros? Al este de la playa lo trae su padre, estará al caer. Y al de los palacios ya dejó sus cosas en el cuarto. Y vienen bus. Si no sabéis que aquí, tiempo habéis tenido. Dale los besos a tu madre. Llama a la abuela. Estudia. Ven todos los fines de semana a vernos. Echa mucho de menos a Elena. Venga, dale un beso a Elena. Uno, que nos vamos. Te quiero. Cualquier cosa, estoy arriba. De lo que te estaba contando, como no voy a la mayor, como era la única de esta casa. ¡Te quiero! Thank you.
Mira, Remedio, no me agradeciste algo que tú ya sabes de sobra. Que yo también sé arrendataria en la playa y me sé las obligaciones de los caseros. Y en una casa en la que se entra y se cobra porque está amueblada, hay que tener como mínimo un congelador que congele. Y no una máquina de hielo de esa como la que tú tienes. Que para preparar un mojito está bien, pero como un congelador es una... A mí me vas a tener que disculpar, Bustia, embuste. Este congelador tiene 2 años desde que lo compré y enfría lo que tiene que enfriar. Si a lo mejor tenía un poco de hielo cuando enseñé la casa, era porque lo acabamos de enchufar y lo pusimos al máximo. Por lo demás, va estupendamente, es que es imposible que vaya mal. Empezamos mal, Reme, empezamos mal. Por el sitio donde está y por lo que cobra, que está cerca de la universidad. Eso no te lo discuto, pero que está a 1 hora del centro, que parece que estamos en Alcalá y no en Sevilla. Y carísimo. ¡Oh! ¿Caro? Andan pidiendo 300 más por lo mismo metro que este, 2 calles para allá. Por favor. Buenas tardes, Angustia. Buenas tardes, niña. ¿Más de Sevilla? Sí. Se puede 10 minutos. ¿O tenía que darme 90 euros para una cosilla que me compré con la cocina? Pues se ha ido y a mí no me ha dicho nada. Hijo. Aplícate. Que nos sale muy caro tenerte aquí. Recuerda llamar a la abuela. Y cuídate. Mamá, yo llamo a la abuela, hijo. Cualquier cosa estoy arriba. De fin de semana, tío. ¿Pillé? La niña de pila esa que te dije que vive cerca de mi bloque. Mira, primero hicimos botellón en casa de unos colegas que no estaban sus padres y luego fui malón, que no había mucha gente, pero estaba bien. Y entró. Y por el aro. Mira, te dije yo que esa cabeza. 3 semanas llevaba detrás de ella. Desde que me dijo que le gustaba esa foto sin que tenían pijama en Instagram, sabía que iba a caer. Pues me alegro. Porque este verano no te habías comido nada, ¿eh? ¿Y tú? ¿Qué te has comido tú? Elenita, te quiero mucho. Vamos a estar juntos toda la vida. ¡Ah, déjame en paz! ¡Déjame en paz! Oye, ¿este pisapatal? ¿Qué va, tío? Es un espíritu. Por lo visto, es hijo de una prima lejana de mi madre, que jugábamos juntos allí en una aldea que tenía cerca de los palacios. Pues yo lo he buscado por el nombre y no tiene ni Facebook ni Instagram. Mi madre dice que nos ha tocado una joyita. Ahora no sé si será un bruto o va a ser un capillita. Pues en el grupo de WhatsApp no ha dicho esta boca mía. ¿Y qué foto de perfil de WhatsApp tiene? Una paloma sangrando enredada en una tarta. No me gusta nada. Madre, yo crepúsculo. Lo que tú dices, un vampiro. Vaya joyita en casa. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer yo? Presentando. Bueno, mi nombre es Gorka. Héctor. David.
al monte, ¿no? Yo de matar las cañas de la playa. Él es el que vive en el monte, ¿eh? Veranea también en la playa. ¿Tenéis cerveza? No. No, creo que hay un chinito. ¿Gorka? Sí. Qué nombre más guay, ¿eh? Es original. ¿Tenéis una Play? Sí. ¿Te gustan los videojuegos? No. Me gusta la sangre. Tranquilo, no me como nadie. ¿Tenéis un mechero? No fumamos. No. En la cocina hay uno. No, yo estoy acojonado. Está maquillado así de pálido. ¿Cómo vas así de blanco? ¿Y los pinchos? Yo paso, yo cojo y me largo. Que este en la noche nos coge, nos mata, nos descuartiza, se come el hígado. ¡Ya! No seas cateto, es gótico. Seguro que es buen niño. Sí, sí, porque tiene un sentido del humor. Aún no. ¿En qué lugar de coche para una cachilla? ¡Ah! ¡Menos mal! ¿Ves? Un tío normal. Sí. Tranquilo. No es ni un vampiro, ni una bruja, ni nada de eso. Que yo he visto así por mi novia. Me hablé de ella hace unos años. Es una tía especial. Vive de espalda al mundo. A ella le gusta llamarlo su propio nombre. La conocí en el instituto. Nunca antes la había visto por el pueblo. Y no siempre fue gótica. Vivía en Sevilla. Pero sus padres invirtieron en una cooperativa de tomates. Se mudaron al pueblo. Lleva muchos años enfadada con sus padres por no dejarla quedarse a vivir en casa de su abuelo. Es guapísimo, se ponga lo que se ponga. Animalito, que podemos. Me encanta la ciencia y la poesía. Con estas apariencias no son muchos los que se juntan con nosotros, pero a nosotros nos da igual. Nunca nos ha gustado ser borrachos. Preferimos sentirnos diferentes. Lo voy a echar de menos. Yo también tengo novio. Elena. Llevo 2 años con él. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. No hacemos nada el uno sin el otro. Y también la voy a echar mucho de menos. Bien. Tranquilo. Yo no tengo novia ni nada, pero me cambiará mucho. Fiesta de disfraces. Ya decía yo. Que venía a deciros de que enchufé el termo, que se me olvidó enchufarlo, y como eléctrico tarda un poquito en encenderse. Gracias. ¿Algo más? Nada. Cualquier cosa, me encanta quedarme con la gente. ¡Qué mamona! Al fin, así que va a tener sentido de humor, ¿eh? Pues sí. Bueno, voy a comer algo, ¿no? Que yo estoy mareado. Mi madre nos ha hecho una tortilla para todos. Perfecto.
La mía vino el otro día a conocer el piso. No dejó que vistiese la cama y me hizo poner toda la ropa encima para hacerme la maleta. Humillante. La mía igual. Y cuando se junta con mi abuela, no hay quien las aguante. Afístate todos los días como hacía tu abuela. Te quiero. Mi niño, mi amo. ¿Has comido? ¿Quieres que te haga un montadito? Aún no me he preguntado qué estudiar. Medio ambiente. ¿En la vida? Sí, ¿por? Porque yo hago lo mismo y en la misma facultad. ¿Cómo no? ¿Tú tienes coche? No, nos toca comerme el metro. Y yo filología española. Lo sé. Sí, yo mío. Vamos a la cocina general. Yo, a mis 17 años, solo me he enamorado una vez. El amor es como un espolón en el pie. Molesta, hay que cuidarlo y el tratamiento es largo. El amor es algo así como una diarrea. Al principio te alegras porque pierdes un par de kilos, pero cuando te duele, preferirías no haberla cogido nunca. Mi relación nunca ha sufrido altibajos, más allá de los celos propios del principio y alguna que otra discusión sin importancia. Cuando eres niña, confundes el amor como con una especie de posesión, creyendo que a veces que tu pareja es como un títer que se mueve, opina y actúa a tu antojo. Pero nada más alejado de la realidad, tu pareja es alguien que entra en tu vida como un huracán, para cambiarlo todo. Tu personalidad, tus principios y tus criterios en algunos temas. David entró en mi vida para quedarse. Y ahora es en el hombre en el que yo creo. En el que llorar, mi chubasquero para los días que llueve, mi amigo para pasarme las noches en vela conversando y mi familia para decirme en lo que me equivoco y aquello en lo que acerté. En estos dos años, nuestra relación ha ido a pedir de boca. Encajó perfectamente en mi reunión de amigos. En mi casa entra como un hijo más y conmigo no podría ser más atento y detallista. Enamorarse no es una opción. Ni un pensamiento que puedas eliminar de tu cabeza. Es en realidad una casualidad fortuita que entra en tu vida para cambiarlo todo, quién eres y cómo eres. Si te enamoras, disfruta. Porque aunque es impredecible, como todos los placeres de la vida, está al alcance de unos pocos. Es aleatorio, impredecible y exigente. Si pasa el tren, subidos y vividlo como las mejores vacaciones que os hubieseis imaginado nunca y suerte. Bueno, ¿qué? Ahora que nos vamos a ver todos los días, ¡viva la soltería! De soltería nada, ¿eh? No te confundas. Que mi David esté estudiando en Sevilla no quiere decir que lo hayamos dejado. Ya, que sé lo mucho que lo quieres y lo bueno que es. Y lo simpaticísimo que es, y lo bien que me trata, y la buena relación que mantengo. Ya, todo el mundo en Almonte sabe que David es perfecto, el yerno que toda madre quiere para su hija. Jesús, sí que le voy a echar mucho de menos. Un año pasa en nada. Además, va a venir todos los fines de semana a verte y a estar contigo. Ya, sí, es que no debería estar triste. Al revés, tengo que estar contenta. Porque él está donde quiere estar y haciendo lo que le gusta, pero es que es inevitable que le eche menos. Tranquila, nosotros lo que tenemos que hacer ahora es vernos más. Hacer algo juntas, apuntarnos a un taller, al día, correr por las tardes, pues hacemos juntos. No sé, a mí eso de la gimnasia no me convence mucho, que yo ya estoy muy canija. Bueno, lo que sea. Lo mejor es que este año salgamos mucho, cuando te des cuenta el verano ya está aquí. Eso. Quiero que llegue ya el verano y lo tengamos todo aprobado con notas altas.
que estoy harta del instituto. Normal, hostia, hasta yo quieto que a mí no me quedan 2 años. Y si apruebo este. Y encima este año me quedo sin el Rocío. Tengo la selectividad al lado y tengo mucho que estudiar. Tú intenta llevarte la asignatura del día y cuando llegue Rocío ya mismo. Si el Rocío ya está aquí, que este año es antes. Y además, ¿no has dicho que el año se pasa en nada? Bueno, da igual. Bueno. ¿Mañana viene David? Sí, hoy está con los compañeros tomándose una copa y ya mañana viene. Pues eso está bien, que se diviertan los 3 que beben en el piso. Sí, los 3 juntos. ¿Vamos? Pues, vamos. No sé, ¿cómo podéis ver esta mierda? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Pero no lo veis? Es todo mentira. Es un guión. ¿Guión? ¿Qué guión? En el mundo hay ricos y pobres, desgraciados y afortunados. Guión, que es todo mentira. Ese tío no es rico. No vive en esa casa y esa al menos no es su madre. Pero ¿cómo no va a ser su madre? Si tienen la misma nariz. Vale, igual son madre e hijo. Pero que esa mujer no es rica y no vive allí. No tiene clase ni sabe llevar esas joyas. Pues ¿sabes lo que te digo? Que me da igual que sea un guión de teatro, entretenido y punto. También es entretenido la peli de la 2. Ya está aquí la friki de la 2. Estaba tardando en saltar. ¿Por qué no vemos el documento tal del oso polar? No, el programa de cultura. Un documental de Félix Rodríguez de la Fuente. La 2, qué horror. O no, mejor ver la 4. El granjero, las citas de First Day, a Luján humillando al niño y son anabolizados y chicas superficiales. Desde luego que mis gustos televisivos no coinciden. Pues te jodes. Somos dos las que queremos ver la 4. La 2 solo la quieres ver tú, además. Que solo la ves tú. Me estaba leyendo una novela. Léetela. ¡Remedio! ¡René! ¡René! ¡Remedio! Pregunta por la casera. ¿Abro? Abre. Uy, perdón. Es que venía, estaba abajo, estábamos tomando algo y hemos venido a pedirle hielo a nuestra casera Remedio. También es nuestra casera. ¿Tenéis hielo? No, nuestro congelador tampoco funciona bien. Pero voy a necesitar. Pasa, no te quedes en la puerta. Del piso de abajo, que no te bañes más. ¿Que de dónde eres? De Sevilla, de Utrecht. Ah, de Matalascaña. Nosotros de Bollullo. Uy, mira. ¿No tenemos hielo? ¿Es único de Matalascaña? A nosotros nos encanta la playa. Estamos preparando para ir al carnaval de este año, que este tiene un chalet ahí y vamos a ocuparlo. Bueno, si no tenéis hielo, gracias. El carnaval de la playa está muy bien, es de las pocas fiestas que tenemos allí y se pone todo muy bien de gente, ¿Tenéis ron abajo? Sí, baja y te presento algo. Chica, sí, ¿qué hacemos? Este programa es un poco aburrido. Es verdad. Nos arreglamos y bajamos.
A ver, yo voy a pedirle a la reina, ¿eh? De su nombre. Sí, sí, pero Carmen, mi odio que me llamen Carmencita. Yo, Héctor. Bueno, que ya me voy, ¿eh? Que nos vemos abajo. Lo mismo, pero abajo. Esta casa es igual que la nuestra. ¡Es una mierda! Hola, niña. ¿Os vais a arreglar? Yo sí. Me ha parecido muy guapo. Soy de lo que no hay. Pues yo no voy. No seas tonta. Nos ponemos la copa y a mí. Además, son nuestros vecinos. Tenemos que conocerlos. Seguro que no viene la Rene como vino aquí el otro día porque tenemos la música muy alta. Yo no voy, no me apetece beber. ¿Tú? Te vienes, te pone cualquier cosa y nos bajamos. ¿Te coges maquillar? Yo solo un poco los ojos. No sabemos qué chico soy yo. ¿De verdad os ha parecido guapo? Sí. Sí. Y además de la playa. Con casa para veranear. Con tres estudiantes de Boyuyo y las he invitado a bajar. Así que ya me estáis siendo muy simpático. ¿Tres Boyuyo ya? ¡Horror! ¡De verdad! ¡Esto! Pues yo estoy un poco, pero. Mira, vosotros estaréis muy felizmente enamorados, pero yo no. Y ahí arriba hay dos que podrían ser la madre de mis hijos. Ya, supongo. Me han dicho que se arreglaban y bajaban. Estaban pijamitas. Pues como sean como mi novia, tardarán una hora. Para entonces estoy yo ya en la cama. ¿Por qué? Tu novia se disfraza cada vez que sale a la calle. Yo no creo que esas tres tengan que ponerse pinturita blanca o lentita de colores. No creo que a Elena le haga mucha gracia que vengan tres chicas aquí. ¿Elena vive aquí? Pues entonces no tiene nada que decir. Ya estar aquí. Gorka, Belu, Carmen y Cristi. Que voy a aprovechar y voy a hacer unos costos. Bueno. Solo dos. Este tiene una cachina en el cuarto. Nosotros no. Lo aborrecemos. Mejor. ¿No?
Habrá que jugar algo, ¿no? Ya estás tú con tu jueguecito. Es que antes hemos jugado un juego de cartas y he perdido siempre. He acabado perjudicadísimo. Pues yo prefiero uno de cartas. O a ese que se ha puesto de moda de poner los móviles encima de la mesa e ir respondiendo al precio. Nah. ¿Habéis jugado alguna vez algo nunca? No. ¿De qué va? Yo sí, y me encanta. Es un juego en el que se conoce muy rápido a las personas. Me llevan todos los vasos de chiquillo. Y ahora, al que le toque, dice yo nunca. Y si los demás han hecho lo que le he dicho, beben. Pero no hay que hablar. No, mira, por ejemplo, yo digo, yo nunca he comido bacalao. Pues todos los que hayáis comido bacalao tenéis que beber. Y siempre tenéis que decir la verdad. Excepto el que le toque decirlo, que puede mentir si quiere. Ah, si has hecho lo que te diga, bebe. Claro, excepto cuando te toque, que puedes mentir. Vale, empiezo yo. Yo nunca he mentido a una amiga. ¿Me toca? Sí, dale. Yo nunca he besado el dedo de borde del pie a nadie que no ha sido mi pareja. ¡Uy! Nunca había jugado a traimiento, ¿verdad? Es que una vez me tocó besarle sin el calcetín un dedo de un pie a un colega jugando. Y desde ese día te huele la boca a queso, ¿no? ¿Tú también has bebido? Sí, pero lo mío fue un error. Me quedé dormido en el rocío y me desperté con el pie de mi primo en la boca. Es muy simpático. Dejarse esto de tontería. Yo nunca he sentido un flechazo por alguien que está en esta casa. Anda, esto que tiene donde coger, ¿eh? Uy, qué chulito. De paso, que nunca te han dicho que tú eres muy sexy. Nunca antes solo se había enamorado de mí. Bueno, ¿qué? ¿Seguimos? ¿Y tenéis novio? Yo soy el único disponible. Serenas nada, señoritas. Baja, pero tú me quieres un beso, señorita. Señorita, te toca a ti. Yo nunca le he sido infiel a mi pareja. Uy, Borca. A ver, un error lo tiene cualquiera. Pero fue con una novia que tuve hace algunos años. Yo puedo mentir. No se sabe. Yo me voy. ¡Rajao! ¡Cuidado! Buenas noches. Pues no es tan feo como cuando se viste de gótico. ¡Qué gran miedo! Un día me lo encontré por la escalera y casi muero. Ya te digo, es que yo el primer día pensaba que lo iba a asesinar. Pero no lo conocía.
No, es hijo de una prima de la hermana de hecho, y de ahí que compartamos piso. Yo nunca he besado a alguien de mi mismo sexo. Hay que probarlo todo, ¿eh? Y a mi madre, para saber si no te gusta. ¡Que no me ha besado a mí! Lo mío fue en un grupo de teatro en el que estaba. ¿Has hecho teatro? Me encanta. Uy, qué madre. ¿Está bien? ¡Esperadme! Las obras no son conocidas. Las escribía un maestro que teníamos por dentro. Un loco que vivió muchos años en Madrid. Y cuando volvió, empezó a darme clases. Tengo muy buenos recuerdos de esa época. Y grandes amigos. Allí conocí a mi actual novio. ¿Mucho tiempo con ella? 2 años. Felizmente 2 años. A mí es que los chicos que conozco no me gustan. O son muy superficiales, o unos catetos. Disculpa, es él, mi novio. Bueno. Ah, para mí. Que tu amiguito está preguntando por Juan. ¡Oh, Juan! Yo quería ver cómo se encuentra. ¿No prefieres quedarte aquí? ¿Conmigo? No sé, un montón de juegos. Sí, seguro que quieres que volvamos al trivial. Sí. Quita, tengo que ir a ver cómo es. ¡Quítate! ¡Quita, anda! ¡Quita! Gracias por todo. Gracias a ti por alegrarme la noche. Con esa sonrisa. ¡Porque a David, que me ha enamorado! ¡Niña! ¡Despierta, niña! ¡Que me venga a ayudar aquí con las bestias! ¡Vamos! ¡Vamos, hola! ¿Somos una mano aquí? Ojo, las 11 de la mañana y un hombre en la cama. ¡Dos perrangados! ¡Despiértate ya! Papá, yo estudio. ¿Y? ¿Paje maestro? Profesor, papá, profesor. Tú vas a maestro. Que nos tiene aquí pagándotelo todo. Arma de cántaro. Los maestros trabajan en primaria. Y los profesores en secundaria. Y yo voy a estudiar para profesor, papá, para profesor. ¿Qué tú vas a maestro? ¡Cari, buenos días! ¡Ay! ¡No, David! ¿Qué te vas a salvar tú hoy de vergar? ¡Con tu pollito por aquí! ¡Buenos días, Antonio! ¿Ayuda en algo? Anda, dejarme a mí aquí. Que una mujer en el campo acaba liando. Dejarme a mí aquí en mi ratito de descanso.
¡Vamos! ¡Vamos ya! De piso, donde dejamos a tres bolluyeras y las invito a bajar. Muy maja, y estudié en las tres mujeres. ¿Las conozco? No lo sé, pero una veranea en la playa. ¿Y estudian inglés? Sí, las tres. Yo no las conozco de nada. Pero sí, estuvo bien, nos la comimos y no hubo nada más. Tranquilo. Al final no voy a poder ir esta semana. Que tengo examen de Historia de España el jueves a segunda y me la juego. Ya te había buscado un disfraz para los carnavales, como te dije, y vamos a disfrazarnos de flamenco, con los disfraces que tenía el hermano de hecho de hace otros años. Y bueno, ¿no te puedes empezar a estudiar historia ya y venirte? ¿Por qué va? Sí, vamos los tres. ¿Y su novia? No, le pasa lo mismo que a ti, que tiene muchos exámenes y no puede venir esa semana. Yo ni de coña, es que tengo la selectividad de estado y tengo un mogollón que estudiar y quiero notas altas para el año que viene poder estar contigo en Sevilla. Bueno, te voy a echar mucho de menos. ¿Y no puedes ponerte a estudiar la historia ya y venirte? No. Te voy a echar mucho de menos. ¿Dónde está metido? Es que además sale y no dice nada, ¿eh? Soy tonto. Está inquieto. Voy aquí. Un poquito se le costamos. A mí me gusta. Que me vea dentro de la mano. Porque a veces se me olvida y me regala. Por la noche.
¡Estáis locos! Perfecta para perder el norte, disfrutar de las calles, la copla, los amigos, pero también puede convertirse en una pesadilla si no te controlas y mantienes los pies en la tierra.
que después de un mes en su piso, en Sevilla, estudiando los exámenes de la facultad, vino para disfrutar del carnaval de Matalascaña. Y vaya si disfrutó. Disfrutó y se arrepintió. La noche acabó con los tres compañeros de piso llorando en la casa de Héctor. Héctor, por solidaridad, porque estaba seguro de que él tenía la culpa por haber invitado a sus amigos a su fiesta. Gorka, porque era consciente de la metedura de pata de su amigo David. Y David, por no tener explicación para lo que había hecho. Bajo los efectos de la noche y aún un poco sereno, recibió una llamada. Y tras discutir con los compañeros de piso, poseídos por las ninfas y aún un poco sereno, abandonó la casa. Sin tener conciencia del error que estaba a punto de volver a cometer. Porque la vida se resume en momentos y en circunstancias. Y hay que vivirlas poco sereno y consciente. Porque todos nuestros actos tienen consecuencias. Y si no, que se lo pregunten a Elena. Yeah.
¿Qué pasa? ¿No piensas volver a hablarme nunca? Vale, la cagué, lo sé. ¿Pero no piensas volver a hablarme en la vida? La noche del carnaval. Nunca antes me había arrepentido tanto por algo, de algo. Por eso. ¡No! ¡No! Lo siento. No te creo. No me creas, pero es la verdad. No dudo que estés arrepentido. Me perdiste. Pero te gustó. ¿Qué? No te entiendo. Que si disfrutaste, que si te gustó, que si te lo pasaste bien, que no quiero volver a hablar contigo en la vida. ¿Eso lo entiendes? ¡Que te quería! ¿Y me haces eso? Lo siento. ¡Solo sabes decir eso! ¡Lo siento, lo siento! ¡Me lo pasé bien! ¿Y qué? Con ella hice aquello que tú no querías hacer. No vuelvas a hablarme en tu vida. ¿Bebiste? Mientes. Sí, bebí, fumé. ¿Y en qué cambia eso en lo que hice? ¿Soy menos culpable? Elena, yo te quiero. Y yo, pero voy a tardar mucho tiempo en olvidar lo que me hiciste. Y más en confiar en ti de nuevo.